buenas noches, bienvenidos a una nueva edición del programa Conversando. Hoy tenemos dos invitados, yo estoy muy contento por eso. Está aquí Tali Merkey, que es una terapeuta que ha estudiado en España y que se ha especializado nada más y nada menos que en temas de terapia sexual. Y luego en la segunda parte del programa viene Pedro Pablo Alaiza, uno de los responsables, si es que no es el responsable completo, del ejercicio cultural de la Municipalidad de Lima, y con él vamos a hablar de varias cosas, incluyendo las semanas de festejo y festividades que se viven en estos momentos en Lima. De manera que presentamos a Tali, bienvenida. Gracias. Bienvenida, Tali, al Perú, además, porque ¿tienes cuánto tiempo en Lima? ¿Un año y medio? Ya estoy casi 3 años. Casi 3 años. Sí. Bueno, ella se fue a España y estudió una maestría muy singular. Ella ahora es terapeuta sexual. Y claro, yo al igual que ustedes me pregunto lo mismo, ¿no? Tali, ¿qué cosa es una terapia sexual? Una terapia sexual es aquella que proviene de un terapeuta psicólogo, ¿no? Quien atiende todo lo que tiene que ver con la problemática de pareja a nivel de intimidad. Entonces intenta resolver todos los problemas que se dan en una pareja que normalmente salen a lucir en el ámbito sexual. Por eso se llama terapia sexual. ¿Qué estamos entendiendo por intimidad? Todo lo que tiene que ver con no solamente el sexo, sino con las actividades que propiamente son de una pareja de amantes o de, no, o sea, de novios o de esposos y no de amigos. ¿No? O sea que una terapia sexual, entre comillas, puede ser entre dos muchachos de 19 y 17 años que quieren ir, sí, entre dos amantes que solamente se ven una vez cada 15 días, o entre marido y mujer. También, exactamente. Y bueno, la pregunta que brote es, ¿cuál de estas tres categorías consulta más terapia sexual? Las parejas de casados. Las parejas de casados. Sí, y de casados recientes, más que ¿y todo. ¿Y de casados recientes? Sí. ¿Cómo es eso? ¿Cómo una persona que se ha casado hace 6, 5, 7 meses, de pronto puede ir a un consultorio y decir, Tali, necesito una terapia sexual? Porque son personas que se han casado sin necesariamente conocerse a nivel íntimo, entonces en la convivencia, ¿no? Uh-huh. Aparecen entre muchas dificultades del día a día, también problemas a nivel de la intimidad, de que no se entienden o de que no se encuentran muy compatibles o que no saben llegar el uno al otro. O que tienen gustos y costumbres distintas. Diferentes, sí. Ahora, ¿la sexualidad estructura una pareja en tu opinión? ¿El ejercicio sexual? Complementa. Complementa. No necesariamente estructura, pero no complementa. ¿Y qué tan importante puede ser hoy en día? Yo creo que es fundamental. Como Lima, ¿no? Fundamental. Fundamental. Sí. Ya. Ahora, cuando la sexualidad no funciona, en tu opinión, así a grandes rasgos, ¿qué está pasando en esa pareja? Generalmente son... es el reflejo, digamos, un problema sexual es el reflejo de un problema que va más allá. Puede ser un problema anclado en el futuro a nivel personal, que lo arrastro a mi relación de pareja. ¿En el pasado o en el futuro? En el pasado, perdón. Y puede ser un problema del pasado también que tiene que ver con mi relación con esta persona. Es decir, resentimientos, rabias, cólera no procesada, algún problema que se quedó abierto y no se hizo el cierre, ¿no? Generalmente los problemas que tienen que ver con la mujer, es decir, que se manifiestan en un poco de deseo sexual por parte de la mujer o una inhibición por parte de la mujer, tienen que ver con resentimientos. Con resentimientos. Sí. Y en el hombre tienen que ver con cosas que no se han dicho. Por ejemplo, inventemos una situación simple. Por ejemplo, que el hombre, no sé, pues, tenga una forma en particular que quisiera ser amado y como no lo ha expresado, tiende a alejarse. Sí. Ahora, lo que nos estás diciendo entonces, Tali, es que el día a día, la manera como transita las horas durante el día, las conversaciones telefónicas, las cosas que hacen, que no dicen, las bromas, las miradas, las llamadas, la forma como contestan, todo este mundo está repercutiendo en la noche, ya sumado en los días. Eso es así. Sí. Ya. Entonces, ¿qué decirle a una pareja que tiene problemas de diversa índole sexuales? Lo que pasa es que finalmente, al cabo de unas 3 o 4 sesiones, uno logra darse cuenta que el problema no es sexual, ¿no? Y más que el que el terapeuta se dé cuenta, es hacer que la pareja se dé cuenta, ¿no?
Entonces, la pareja al cabo de unas 3 o 4 sesiones de haber conversado contigo se da cuenta que en realidad lo que le está pasando a nivel físico, por decir, claro, es más de fondo, ¿no? Entonces empiezan a escarbar ellos mismos en, uy, ¿qué podría ser? ¿No? O sea, ¿qué es lo que me hace sentir así como para que yo tenga que estar teniendo esta dificultad de acercarme o de que me provoque o de que tenga el deseo o de que me parezca simpático, etcétera, ¿no? Entonces ese propio cuestionamiento hace que vayas dejando de lado el tema puramente físico y que vayas entrando más al terreno de intimidad como pareja, ¿no? De conexión, de comunicación, de comprensión. Y entonces ahí empiezan a hacerse todo ese tipo de preguntas, ¿no? Y generalmente hay problemas de comunicación, hay problemas de empatía, ¿no? Que, claro, los psicólogos hemos estudiado para eso, pero la gente común y corriente no necesariamente sabe cómo ponerse en los zapatos de la otra persona, ¿no? ¿Y qué hacemos con las parejas que tienen culturas distintas, donde una de las personas está sobresexualizada, por decirlo de alguna manera, al lado de la otra? Bueno, no necesariamente tiene que ver con un tema cultural, sino con un tema de crianza, muchas veces. Claro, ¿no? A eso me refería, sí. No es crianza cultural. Bueno, ahí lo fundamental es primero la comprensión de la diferencia, ¿no? O sea, entender que las personas no siempre son iguales y que haber vivido experiencias primarias distintas te hace ser diferente, ¿no? Pero sí se puede llegar a un entendimiento y sí he trabajado con personas de diferentes países, por ejemplo, que han sido criados en ambientes totalmente distintos, ¿no? Aquí somos mucho más tradicionales y las mujeres, por ejemplo, no tenemos mucho permiso para vivir la sexualidad ampliamente, y en otros países no, ¿no? En otros países es como más igualitario. ¿El poder se juega en la sexualidad? Por supuesto. Cuéntanos un poco. Claro. Eso. O sea, tu visión de terapeuta, ¿no? Sí entra a jugar en la medida en que uno suele comportarse en el ámbito sexual cómo se siente en la pareja, ¿no? Entonces, si tú te sientes con poder en la pareja, vas a comportarte en el sexual con un don de mando, por decirlo, ¿no? Y si al revés, tú te sientes como en una relación donde tú eres sumisa o sumiso y donde no tienes mucha cabida de expresar cosas, vas a ser mucho más inhibida o inhibido a nivel sexual, ¿no? Y probablemente esto te lleva a la insatisfacción, porque no logras decir todo lo que quisieras recibir. Y puede incluso que no llegues a decir las cosas porque no te conoces, ¿no? Y porque no sabes qué te gusta o qué no te gusta. ¿Qué es más importante, el día a día en la sexualidad o la relación sexual en el día a día? ¿Qué pasa cuando una pareja humilla a la otra? ¿Qué pasa cuando una pareja es sobredemandante? ¿Qué pasa cuando todo está ok menos en la cama? De estos y otros temas hablaremos con Tali en el segundo bloque de conversación. Continuamos con el segundo bloque de Conversando. Tali, estábamos hablando de estos encuentros y desencuentros en el campo de la sexualidad. Cuando una pareja ha denigrado, humillado a la otra, sea porque no está contenta, porque se le ocurrió agredir, porque la persona, uno o el otro, no estuvo a la altura del otro, etcétera, etcétera, se pueden generar lesiones ya de otro índole y otra dimensión. ¿Cómo tratarlo? ¿Cómo tratarlo? Bueno, lo primero es que se debe de reconocer esto, ¿no? Uh-huh. O sea, se debe reconocer frente a la otra persona el daño que se ha hecho, de tal forma que uno lo traiga a la conciencia y lo ponga sobre la mesa, ¿no? Y lo segundo es, tiene que haber un
un perdón, ¿no? Que no es una disculpa, simplemente, sino es un realmente entendimiento del dolor que yo le generaba a la otra persona. Elaboración vincular, por decirlo de alguna manera. Exacto. Ahora, relación entre una mala sexualidad e infidelidad. Repercute en que haya más probabilidades de que uno sea infiel, pero no es el único factor. La infidelidad se da muchas veces, en los casos que yo veo en terapia, más que todo por incomprensión a nivel más primario, ¿no? De sentir que no te entienden, no solamente a nivel sexual, sino a muchos otros niveles. Sí. Y de todo ese tipo de, uh-huh, de vibras, sí, por decirlo de una manera. ¿Qué tipo de gente consulta más? ¿Cuáles son las razones? ¿Cómo decirle a una persona no estaría de más que consultar a su terapeuta sexual? Cuando empiezas a sentir que tu relación no te llega a sentir, no te hace sentir del todo satisfecho o satisfecha. Ya, ahora, la pregunta es, ¿cuándo consultar? Tali y yo y otro grupo de gente estamos en estos momentos en un curso que estamos llevando, que se dicta, coordinado desde una institución de Atlanta, Estados Unidos. Y ahí justamente una de las cosas que estábamos viendo es que estadísticamente ya está demostrado que las parejas suelen consultar la terapia casi con 6 años de atraso. Uh-huh. Entonces, a partir de estas cosas que estamos conversando, ¿en qué momento crees tú que una pareja debe consultar? Cuando te das cuenta que los problemas que tienes los puedes manejar, ¿no? Pero que sería más eficaz si recibieses ayuda. ¿Influye el sexo del terapeuta? No. O sea, el hombre se abre normalmente y sí, habla contigo, y la mujer también. Igual. ¿Y esta terapia cómo es? ¿Es solamente una terapia de comprensión o va con ejercicio? Hay recomendaciones, váyanse a cenar, tómense un vinito. Hay algunos momentos de la terapia en donde sí se trata el aquí y el ahora, ¿no? Uh-huh. Y sí entran a tallar algunos ejercicios, ¿no? No tanto recomendaciones, sino ejercicios. Generalmente cuando tiene que ver con problemas de eyaculación precoz, cuando tiene que ver con problemas de vaginismo, ¿no? Sí se dan algunas indicaciones, ¿no? Que forman parte del proceso. ¿Cómo cuáles? Muy rápidamente. Por ejemplo, un hombre que tiene algún problema de disfunción eréctil o eyaculación precoz, se prescribe, digamos, terapéuticamente que no se tenga sexo durante algún periodo de la terapia, ¿no? Porque como es frustrante volver a sentir que no puedes rendir, la frustración no ayuda a que uno pueda seguir avanzando. Entonces se prescribe que esta pareja no tenga relaciones sexuales hasta que se llegue a un punto de la terapia donde el hombre ha vuelto a coger confianza. ¿Y por qué ejemplo, pasa, ¿no?, cuando una persona te dice, yo soy, tengo estas características, pero resulta que con fulana sí funciono? Entonces es más evidente que es un problema con esa persona, ¿no? Ya. Y que no es un problema sexual. Y que además la pareja quiere salir adelante como pareja. Entonces se trata ya como si fuera una terapia. Uh-huh. Y en el caso de la mujer, ¿qué tipo de prescripciones, por ejemplo, para equiparar la conversa? En el caso de la mujer, cuando es, por ejemplo, un tema de vaginismo o dispareunia, también se prescribe que no haya relaciones sexuales. Y normalmente a la mujer sí se le prescribe, por ejemplo, una visita al ginecólogo para hacer un descarte médico, uh-huh, ¿no? Y no estar trabajando sobre una base que no conocemos, uh-huh, porque pueden haber problemas médicos también, ¿no? Uh-huh. Que pueden estar influenciando que esta pareja que esta mujer no se sienta del todo cómoda, ¿no? Y ejercicios de tipo sí que tienen que ver con cómo iniciar una relación sexual, que vaya a terminar necesariamente, que no vaya a terminar necesariamente frustrante, ¿no? Sino que puede ir poco a poco, ¿no? Entonces se dan como ciertas pautas de cómo iniciar y de qué hacer si es que se ve en el camino que no se está funcionando, etc. Y si tú consideras que hay un espacio a la inseguridad física de uno de los miembros de la pareja, ¿lo trabajas en pareja o lo trabajas individualmente? Si se identifica que hay un problema claro que tiene que ir con una autoestima de alguna de las partes, se recomienda que esa persona haga un proceso de terapia individual. Aparte, sí. Aparte, ¿dónde estudiaste esto? En la Universidad de Barcelona. Uh-huh. Cuéntanos un poquito. Bueno, la Universidad de Barcelona ofrece un programa de 2 años,
¿no? En las que tú haces un año de terapia sexual, un año de terapia de pareja y finalmente haces una tesis si quieres obtener la maestría, ¿no? Una tesis de algún caso que hayas visto durante estos 2 años y así obtienes el título, ¿no? Allá es una carrera o una maestría, por decirlo, donde acuden muchísimos psicólogos, ¿no? Yo elegí irme porque aquí no existe esa rama, existe la sexología, digamos, pero que no es lo mismo, ¿no? Porque, ¿no es lo mismo? ¿Por qué? Primero porque un sexólogo no necesariamente es un terapeuta, claro, ¿no? Con lo cual no tiene una formación psicológica necesariamente de los problemas. Y segundo, porque atiende mucho más los aspectos técnicos de un problema sexual. O sea, de cómo hacer que funcione mejor la y no necesariamente... La parte instrumental, por decirlo de alguna manera. Y no va necesariamente al fondo del problema, ¿no? Entonces, esa es una de las razones por las cuales yo decidí irme y hacer esa formación fuera. ¿Y estas terapias obtienen resultados? Sí, cuando la pareja se compromete y asume la posibilidad del cambio como algo real y no están ahí tratando a ver si es que sí funciona. Ya, ¿y tiene que ir juntos? ¿Van separados? Cuéntanos un poco. La primera sesión, si es que la persona identifica de entrada que es un problema de pareja, que es algo que uno pregunta por teléfono, ¿no? Se recomienda que la primera sesión vengan juntos. Uh-huh. Y de ahí se hacen sesiones individuales. Y a veces juntos, y lo vas poniendo. Sí. Uh-huh. ¿Y qué te llevó a ti tan joven a estudiar esto? ¿Qué me llevó a mí tan joven? Ver que existía la necesidad aquí. De que hay mucha gente que no tiene el espacio para hablar de sexo ni tiene el espacio para arreglar ese tipo de problemas. Porque los terapeutas generalmente no suelen preguntar por ese aspecto, ¿no? Cuando tú vas al psicólogo y empiezas a hablar de tu vida privada, no te suelen preguntar. No, y es verdad, yo a veces no pregunto y tampoco me cuentan. Sí, es que si uno no pregunta, ahí, no te cuentan. Lo dejo ahí porque no lo veo como una necesidad de la terapia. ¿Sigue siendo la sexualidad un tabú? Cada vez menos. Cada vez pero menos. Sí. ¿Y cómo manejar estos temas a nivel escolar? ¿Cuál es tu opinión? ¿Crees que tiene que haber una dimensión educativa en esto? No solamente instrumental o preventiva, es que debe haber, sino psicológica. Un programa afectivo sexual, ¿no? Donde se vayan a hacer una fusión de ambos aspectos. Lo que está pasando en el Perú es que el tema de educación sexual es puramente, no solamente instrumental, sino hablando de los aparatos reproductores, del embarazo y los anticonceptivos, y no hablando de la dimensión del amor que tiene que ver con el sexo, ¿no? Entonces, sí tiene que haber una reforma en cuanto a los programas. Además que tienen que ser programas a largo plazo. No pueden dártelo en cuarto y media cuando se sabe que la edad de inicio a nivel sexual en el Perú es de los 12 años, estadísticamente. Entonces, no puedes llegar a quinto o cuarto de media y dar un programa de educación sexual de 2 horas y creer que con eso ya hiciste el trabajo, ¿no? Se está tratando de hacer poco a poco y también he trabajado en eso, pero es difícil cambiar un poco los patrones de educación que existen, ¿no? Están como todavía muy... muy estancado. Sí, sí, estoy de acuerdo. El deseo, y con eso terminamos la conversación, ¿qué tan importante es en una terapia el deseo de la pareja para sí? Importantísimo. ¿Y qué pasa si no hay deseo? Es que cuando no hay deseo es el reflejo de es un síntoma, es digamos un, que podemos exacto. hablar que hay un deseo encubrido, por exacto. decirlo de alguna sí. manera. Si no, no estarían ahí en consulta. Exacto, exactamente. Exactamente. Ahora, los terrores sexuales forman parte de la psicosexualidad. ¿Qué cosa es un terror sexual? Que uno sepa, que una persona te diga, es que si yo no funciono, él o ella me sacan la vuelta. ¿Qué se hace en esos casos? No sé si es un terror, eso es una manifestación de una propia inseguridad, ¿no? De sí. un problema real de autoestima. Sí. Entonces, se tiene que trabajar. Mientras sí. esa persona no supere y no coja la confianza que necesita en sí mismo, va a proyectar todas las inseguridades hacia la otra persona. Uh-huh. Hay veces que todavía es medio caleta, por decirlo, y se manifiesta como celos, pero hay veces que ya excede, ¿no? Lo permitido, digamos, y la otra persona empieza a no soportarlo, ¿no? Uh-huh. Las parejas mayores, 55, 60 años, ¿cómo se llevan contigo? He tenido unas 3 o 4. Pero no han acudido en plan de pareja, sino en plan individual. Sino en plan individual sí. o de temas de pareja, pero no necesariamente sí. Psicosexuales. Sí. ¿Tienes alguna página web? Sí. ¿Algún espacio que quieras difundir aquí en el programa? Tengo una página web que es www.tusexoestuyo.com, sí. donde repítelo, cuelgo repítelo. Tusexoestuyo.com. Ya. Donde cuelgo diversos temas de interés a nivel de pareja, uh-huh. ¿no? Y bueno, ahí uno puede informarse también de mi currículum y saber qué cosa he hecho y qué cosa no he hecho. Y ahí te pueden conectar, pueden ver sí, tu número. Sí, ahí encuentran mi teléfono y mi correo. Genial.
Genial. Gracias, Tali, por estar aquí con nosotros. Bienvenida siempre. Y bueno, ya nos vemos en el curso. Próximamente, sí. Ok. Mil gracias y regresamos con Pedro Pablo Araiza. Gracias. Por la calidad de los análisis que tiene. Tiene un análisis político-económico, tiene una buena combinación entre política y economía. Creo que ha venido a llenar un espacio dentro de las revistas peruanas. Poder llenó un vacío en el periodismo del Perú, del periodismo escrito, hace investigación, inversión económica y de la buena. A mí me gusta leer Poder porque te reta y te incomoda con inteligencia y con estilo. Leo la revista Poder desde su primer número hace ya justamente 3 años, porque es una revista indispensable en la formación de todos quienes queremos entender lo que pasa en el Perú. Es creativa, es inteligente y tiene rigor. Y eso para mí es el periodismo que me gusta y por eso leo Poder. Me encanta leer Poder, me gustan los temas que trae en cada edición, me gusta cómo toca cada uno de esos temas con la debida profundidad, con el análisis serio, con una buena compilación de información. Leo Poder porque parte de mi trabajo es seguir el entorno económico y político para los negocios y Poder es un instrumento muy importante para ello. Es sumamente valioso porque además de darle agilidad, permite visualizar cosas que se entienden más claramente con una imagen que incluso con un párrafo, ¿no? Estamos ya en el tercer bloque de esta edición de Conversando y nuestro invitado es Pedro Pablo Araiza. Pedro Pablo, una persona de amplia trayectoria cultural, ha sido además consejero importante de la oficina de UNESCO en México, ha sido además director del Museo de Arte y hoy está a cargo de la dirección metropolitana de todos estos avatares del desarrollo de la cultura. Pero como es una persona más que tiene mucho mundo, vamos a empezar por ahí. Pedro Pablo, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y gracias por la invitación. No, con mucho cariño. Pedro Pablo, América Latina, la cultura y sus ciudades. ¿Qué nos puedes decir? Hay grandes diferencias entre Argentina, Bogotá, Lima, Ecuador, Chile, México. Bueno, siempre han habido tres grandes ciudades, tres grandes países para la cultura en cuanto a inversión pública, inversión privada, ¿no? Las grandes potencias latinoamericanas, ¿no? Tradicionalmente, ¿no? El Brasil, por supuesto, con Sao Paulo, una gran potencia cultural y económica, Buenos Aires, tradicionalmente también, y México, son las tres plazas tradicionales, ¿no? Ahora, en el camino han pasado muchas cosas, ¿no? Y hoy día tú tienes ciudades colombianas como Medellín y Bogotá que tienen una actividad cultural riquísima, ¿no? O Curitiba en Brasil también. Ciudades como Quito, Santiago, que ha cobrado una importancia muy grande en los últimos años. Ahora, a mí me da la impresión que en Santiago se respira menos cultura que en Quito, por ejemplo. Cosa que no ocurre en Buenos Aires. Bueno, puede ser por Quito pues tiene esta ciudad patrimonio mundial, tiene una atmósfera de centro histórico tradicional, ahí ha tenido sede pues los grandes, UNESCO tiene una sede importante sobre el patrimonio mundial, ¿no? Entonces hay como que tiene un aura, ¿no?
Y probablemente en las dos ciudades hay una actividad muy, muy interesante en cultura, ¿no? Chile es más entusiasta últimamente, ¿no? Ahí hay una serie de cosas que van cambiando, y Quito más desde el lado tradicional, su museo de oro, actividades de ese tipo, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, en estas ciudades, ¿qué es lo más importante? ¿La dimensión cosmopolita o la dimensión de integración del país o la dinámica propia de la ciudad? En líneas generales. Hay varias vías, ¿no? Yo viví un buen tiempo en Buenos Aires, por ejemplo, y tú respiras un ambiente de cultura. Ahí está el Centro Recoleta, están todos los teatros corrientes. No, y hasta en la manera de vestirse. Sí, es toda una manera de ser, ¿no? Y el argentino siempre ha tenido mucho orgullo de su nivel cultural, los cafés literarios, en fin, las librerías en Buenos Aires. Es un país con un alto, digamos, una alta población de intelectuales muy bien formados, ¿no? Un cierto gusto por la erudición, ¿no? Entonces, sí, claro. Pedro, ¿influye este desarrollo cultural en la vocación de la gente que vive ahí? Por ejemplo, ¿podría haber un gran escritor que surge de un pueblito salvadoreño con más facilidad que un escritor que surja, por ejemplo, de Buenos Aires o de Río o Bahía? A nivel del talento la cosa es más relativa. Por supuesto, hay mucho más suerte que suceda un gran intelectual en una ciudad donde haya una, pues, una trayectoria y una costumbre, ¿no? Pero a ese nivel sí, yo creo que uno se sorprendería de las cosas que uno puede ver inclusive en el Perú y en otros países, ¿no? Hace poco hicimos un festival de poesía internacional con Renato Sandoval. Mira, la municipalidad apostó por el festival, fuimos juntos al festival. Y cuando me pidió el auditorio del Parque de la Exposición para hacer una apertura del festival, yo lo miré con mucho recelo. Y fueron más de 3.500 personas a escuchar poesía. Sí. Entonces, no sabes. Y Roger Santibáñez estaba invitado a este programa, una entrevista en vivo, y por supuesto llegó tarde porque entre el público, la poesía y el propio Toño Cisneros, según me contó, no lo dejaron venir simplemente aquí a la Mula, de manera que era un éxito, una cosa así gigantesca. Eso es que yo creo que en el tema cultural nada está dicho todavía, ¿no? Y claro, ahí tú tienes lo que tienes Buenos Aires, la gran ciudad literaria, Sao Paulo, la gran ciudad contemporánea con las bienales y todos estos maravillosos museos y los grandes aportes empresariales al tema de cultura desde hace más de medio siglo, ¿no? Y tienes México, pues, con su gran cultura tradicional, con su música, con sus cosas. Y luego tienes estos nuevos focos, Curitiba de un lado en el Brasil, de otro lado Medellín, donde la cultura ya no es solamente un tema de prestigio, no es solamente un tema de aura, de seriedad o de trascendencia de otro orden, ¿no? La cultura comienza a ser una herramienta de inclusión social. Es utilizada deliberadamente con esos fines, ¿no? Y en algunas ciudades, como la gente de Medellín, ha hecho maravillas, ¿no? Una ciudad violenta como muchas ciudades colombianas, y de pronto la inversión, no digo que sea exacto lo que te voy a decir, pero es una ecuación que se invierte, ¿no? ¿Gastaremos más en policía o más en cultura? Qué interesante. Ahora, ¿esta integración también es globalizante hoy en día? Bueno, no sé hasta qué punto, ¿no? Yo creo que hay lugares donde eso sucede, ¿no? Hay lugares donde eso se está sucediendo y hay cierta lucidez de ciertas autoridades, ¿no? Bueno, yo estoy en este momento en la función, que tú sabes, de subgerente de cultura en la Municipalidad de Lima, y cuando yo he llegado, son 10 meses de que estoy ahí, yo he notado esa voluntad. Y yo creo que es una actitud lúcida, ¿no? O sea, si vamos a invertir en cultura, no solamente pues en obras pues de gran infraestructura o en cuestiones de élite exclusivamente, cosa que no hay que desdeñar, toda la cultura es un fenómeno amplio, ¿no? Pero sí creo que hay toda una serie de cosas que se pueden hacer y que se están haciendo, y que están dando resultados tangibles, ¿no? Ahora, ¿cómo tratar, ya que estamos hablando del tema municipal, Pedro Pablo, ¿cómo tratar el elemento cultural, por ejemplo, en la periferia de Lima? ¿Es posible? No solamente es posible, eso es una realidad. Antes de, cuéntanos un poco eso, de la nueva gestión municipal, ¿no? Lo interesante de esto es que la cultura es
digamos, una necesidad, es una práctica natural del hombre. O sea, pensar que la cultura es solamente el ballet o solamente tal o cual cosa, eso es un absurdo, ¿no? La cultura va mucho más allá de eso, son los hábitos, son las costumbres, son las maneras de ser, las maneras de vestir, las maneras de convivir. Eso es cultura, ¿no? En el sentido que lo ha marcado claramente UNESCO en el término de la diversidad cultural, la amplísima diversidad cultural. Entonces, ¿qué ha sucedido durante dos años, durante muchos años en el Perú? El aporte público ha sido muy escaso para el tema de cultura, lo sabemos todos que hemos estado vinculados o al INC o a los municipios por muchísimos años. Y por otro lado, el apoyo empresarial a la cultura estaba destinado a focos muy específicos, ¿no? Y casi elitistas. No, porque obviamente son aquellos que tenían un retorno publicitario en los medios de prensa, lo cual funciona así aquí y allá. Sí, o sea, sí, no, eso sí. No es así empezó en todos lados. No, eso no es ningún misterio, ¿no? Y eso funciona así, al margen de que eso sea bueno o malo, punto. Pero tenemos... No es malo en todo caso. No, en buena hora que haya un gran aporte. Sí, sí. Yo trabajo mucho en ese sector de la cultura y yo reconozco el aporte de empresas que sin tener un mayor retorno ni un mayor incentivo tributario han contribuido a las cosas que hacemos, que vemos hoy día como resultados, ¿no? Pero ahí ha habido y hay en las zonas periféricas de Lima, ¿no?, un desarrollo cultural desde otra perspectiva. Es la cultura comunitaria. El arte para la comunidad, el arte que va a servirnos a que los vecinos formen parte de un grupo. Ajá. En Villa Salvador, en Comas, en El Agustino, en San Juan de Urigancho, en el Cercado de Lima y en varios barrios de la ciudad. ¿Y hay proyectos concretos, hay talleres? Sí, esta gestión municipal, ¿no?, lo que hemos hecho, yo llegué cuando el programa estaba andando, no me robo la propiedad de nada en esto, articuló estos grupos y los hizo visibles para mucha gente que no los conocía eventualmente. Y se generó un reconocimiento público. Uh-huh. de una actividad que ha sido... ¿Pero de qué estamos hablando, por ejemplo, de pintar muros, cuentacuentos? Básicamente se trata de, en muchos casos, de artes escénicas. Ajá. De danza, de música, de teatro popular, ¿no? Y hay festivales como el Festival de Fiteca en Comas, que tiene ya años, es un festival internacional, hay gente que viene de todas partes del mundo directamente a Comas. Yo no sé eso. Cuéntame, por eso, entonces, ¿qué cosa hay ahí en ese festival? Vienen grupos de todas partes del mundo y se presentan en un festival internacional de teatro y se presentan de allí. Y luego estos grupos, como los hay en Villa El Salvador, están en el aniversario de Villa El Salvador en estos días. Arenas y Esteras, por ejemplo, es un grupo que comenzó ahí y hoy día tienen un local muy muy bueno para la práctica cultural. Los vecinos forman parte de esto. Y tú ves ahí una conexión por parte de la población, de los jóvenes. Sin duda, sin duda, ¿no? Entonces, es abrirle, o sea, el arte y la cultura lo que hacen es te abren la mente. Simplemente, tú tienes una realidad a la que tú quieras, no es un tema necesariamente de condición social. Ahora, ¿no?, la cultura se respira, pero también se cogenera, por decirlo de alguna manera, ¿no? Se estimula de alguna manera desde la política pública. Por supuesto, ¿no? Yo creo que el hecho de que hayamos hecho, y creo que no es poca cosa, ¿no?, hemos hecho más de 50 espectáculos de cultura viva, que son festivales, donde hacemos en diferentes lugares de la ciudad, hacemos espectáculos que duran desde las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde, y participan todos los grupos de danza, de música peruana, de varias vertientes, y hemos llegado directamente a más de 120.000 personas. Vamos a hacer aquí una pausa, que nos están pidiendo, y volvemos con el último bloque de la edición de hoy de Conversando. Gracias. ¿Te gusta la revista Poder?
continuamos con el último bloque de Conversando. Pedro Pablo, yo trabajo usualmente hasta las 10, 10 y media en mi consultorio, y todas las noches cuando voy a mi casa, paso, ¿no?, hacia el hipódromo, por la Javier Prado, y encuentro el Auditorio Nacional absolutamente iluminado. Y a veces paso a las 11 y media, 12 de la noche, y está completamente iluminado, y es martes, miércoles, jueves. Yo entiendo que no hay nada. ¿Ustedes están pagando esa cuenta de luz? Bueno, es que el Auditorio Nacional depende directamente del Ministerio, de Cultura. No, eso no es. Nosotros tenemos el Teatro Municipal, absolutamente remodelado y en plena actividad. El Teatro Segura y la Sala Cero están en refacción porque hubo problemas estructurales que se están atendiendo. Y son los dos auditorios municipales, además de, digamos, los teatros, y luego tenemos auditorios como el auditorio que está en el Parque de la Exposición, ¿no?, en Nicomedes de Santa Cruz. Pero ese espacio es un espacio que está nuevo. Y todavía no hay nada y está iluminado. Bueno, pues para que se vea, pues, ¿no? Bueno, cuéntanos un poco, ¿cuántas galerías tienen o con cuántas galerías trabajan? Nosotros tenemos la Galería Pancho Fierro, que es la galería tradicional, que tiene ya inaugurada unos más de 45 años. Ya. La hemos remodelado recién ya para la Bienal de Fotografía. Ahí tuvimos un aporte justamente empresarial, ¿no? La Mega Plaza y la Fundación Vice financiaron toda la remodelación con luces nuevas, piso nuevo, todo muy bonito. Y luego tenemos la Casa de las 13 Puertas, que está en la esquina de Girón Ancash frente a San Francisco. No la conozco, ¿cómo es eso? Eso de Desamparados, donde está la Casa de Literatura, que tú debes conocer bien. En la esquina siguiente hacia Desamparados. Sí, está hacia la casa derecha que por la iglesia de Santo Domingo. No, es de San Francisco. De San Francisco, en esa esquina hay una casa que se llama la Casa de las 13 Puertas, que es una casa muy bonita, donde tiene sede la Caja Municipal Metropolitana, y hay unas salas de exhibición ahí, que estamos trabajando junto con la Caja Municipal. ¿Y qué tipo de artistas participan? En líneas generales, yo sé que tú eres un poeta, yo soy más rústico en eso en porcentaje. ¿Cuánta gente de Lima? ¿Cuánta gente de provincia? ¿Cuánta gente viene del extranjero? ¿Cómo es? Mira, es un poco de todo, ¿no? Y cada año varía un poco en función un poco de las propuestas que tenemos, ¿no?, que recibimos. Ahora, por ejemplo, estuvimos la galería cerrada por la remodelación, la galería Pancho Fierro, y se abrió con una muestra de Bill Caro para la Bienal, que se acaba de cerrar, y se abrió otra muestra que vamos a trabajar, una muestra sobre Pancho Fierro, Roberto Huarcalla y Miguel Aguirre, tres artistas diferentes de épocas, bueno, Roberto y Aguirre son contemporáneos, ¿no? Y vamos a hacer una muestra que se llama Los Rostros de la Ciudad. Desde Pancho Fierro. ¿De gran formato tipo Roberto? No, más bien de pequeño formato. ¿Sí? Hemos coincidido que todos son formatos pequeños y coinciden con las acuarelas de Pancho Fierro, de la cual la municipalidad tiene una gran colección. Sí. Entonces, un poco la idea era devolverle a Pancho Fierro su estatus original, que fue la galería donde se exhibieron por primera vez la colección de Pancho Fierros, que fueron a su vez de Ricardo Palma, ¿no? Tiene esas notas manuscritas al pie. Y entonces eso va a estar allí. Y luego está la casa RIMAC, que es la antigua compañía de seguros RIMAC Internacional, que queda en Junín, al costado del Ministerio de Economía y Finanzas, a una cuadra y media del par de la plaza, donde se han exhibido 5 exposiciones para la Bienal de Fotografía, una muestra muy grande, que sigue abierta y valdría la pena que se den una vuelta. En la planta baja es una muestra muy grande del diario El Comercio, con unas fotos bien interesantes, una selección de fotógrafos muy buena. Luego otra muestra de Vera Lenz, una fotógrafa que trabajó en la época de la violencia en el Perú, con imágenes muy fuertes. Luego Nancy Chappell en la otra sala. En el tercer piso está una colectiva curada por Luana Letz y Javier Silva, una linda muestra arriba, ¿no? Entonces, ¿y coordinan con municipios distritales? Bueno, la Bienal hemos hecho cosas con la municipalidad de Miraflores. San Isidro, hemos hecho otras actividades un poco fuera, y luego con muchos centros culturales, ¿no? Es un trabajo bastante entretenido, ¿no? En la manera como van construyendo todas estas cosas, la curaduría y etcétera. Mañana hay Noche Blanca en Lima. ¿Qué cosa es una Noche Blanca? La Noche Blanca es un proyecto europeo, ¿no? EUNIC, que son un poco las asociaciones de centros culturales europeos en América Latina,
se reúne con un municipio y eso es promovido por un grupo específico de personas y has tenido como curadora a Cristian Bendayán, este gran artista. ¿Y mañana en qué consiste la noche? Bueno, Ana, consiste en ver mucha actividad cultural, salir a pasear a partir de las 7 y 8 de la noche y pues eso puede durar hasta las 4 o 5 de la mañana. O sea, va a estar abierto todas las galerías de arte. Todas las galerías de arte en Miraflores. Miraflores. Específicamente en Miraflores. A partir más o menos de la Alianza Francesa, la Avenida Angamos. Ajá. De ahí hasta por la Diagonal, hasta el Parque del Amor y por el Arco hasta el Parque Salazar, bueno, el Arco Mar, ¿no? O sea, uno puede ir mañana a las 3 de la mañana. Sí. Y va a haber un gran concierto al aire libre en el óvalo de Miraflores, ¿no? ¿A qué hora es eso? Eso debe ser, no sé, no tengo la hora exacta, pero eso debe ser alrededor de las 10 de la noche, si no es un poco más tarde, ¿no? Hubo una noche blanca en Miraflores hace como 4 años. Ajá. Y fue fantástico. Pero ¿no? Escuché una noche blanca hace unos meses también que hubo. No, es el anuncio de esta. Sí, lo que pasa es que hubo un vacío por unos años, así como la Bienal desapareció del centro histórico de la ciudad, que ha vuelto, y así como la Semana del Arte, que no estuvo en el centro tampoco por años, ha vuelto. Hay como una especie de una nueva primavera, por decirlo así, ¿no? Y entonces la Noche Blanca regresa a Miraflores. Y estas actividades, como la Semana de Lima, ¿no? La Semana de Arte, que organiza Gastón Deló y que hace la municipalidad con el gobierno de Buenos Aires, ¿no? Lo que tienen de interesante es que sacan a la gente a la calle. Claro. Y ven cosas que probablemente no verían. Entonces ahí tiene una capacidad de disfruta, divulgación y gente que no iría. De pronto van porque hay un concierto, de pronto van porque hay algo en la vía pública. Y la gente descubre que hay prácticas pues artísticas, culturales, distintas. Eso es muy interesante. Nosotros creemos mucho en el espacio público. Hemos trabajado eso muchísimo desde la municipalidad, ¿no? Los últimos meses hemos trabajado en los barrios altos, en la margen izquierda del río Rímac, en la zona de Chacra Ríos, en la misma, al lado del Teatro Municipal, por ejemplo, tenemos la Plazuela de las Artes. Y todos los martes ha habido durante varios meses espectáculos gratuitos de danza, teatro, música contemporánea, cine al aire libre. Y es fantástico, porque la gente aparece y no sabe qué van a ver, o gente que no pagaría una entrada para ver danza contemporánea porque no sabe si le va a gustar. Y de pronto es libre y van y lo disfrutan. Y se entretiene. Y se entretiene y cambias un poco el esquema del televisor, ¿no? Y el zapping, ¿no? Si te preguntaran, ¿tú pondrías pequeños auditorios en Costa Verde al aire libre? Pequeños y grandes, ¿no? Y grandes, ¿no? Claro. ¿Se está pensando en eso? Bueno, ahí siempre hay ideas al respecto, ¿no? Pero lo que falta son espacios públicos. O sea, el espacio público existe, vamos por otro lado, ¿no? Lo que pasa es que esos espacios públicos cobren vida. Claro. Existen conchas acústicas, existen parques, no necesitas gran cosa en realidad. Basta que los municipios, los gremios de artistas, la gente organizada, decida hacerlo, ¿no? La municipalidad está invirtiendo mucho en eso y también existe esa actividad privada de toda la vida, de gente que ha apostado por el espacio público, estos grupos de arte comunitario del que te estaba comentando, ¿no? Que lo han hecho desde hace años y tienen todo el mérito del mundo, y la municipalidad un poco lo que está haciendo es seguir todo esto, articularlo de tal forma que pueda ser instrumentalizado, ¿no? Y poder trabajar cada vez más en el área pública. Y ustedes trabajan también con la contribución de la empresa privada. También recibimos una ecuación. También recibimos apoyo de ellos, ¿no? Y evidentemente, claro, la cuestión es la inversión municipal y pública tiene siempre un límite. La cuestión es generar el movimiento, desencadenar una tendencia, entonces empujar esa tendencia. Y eso debería, en principio, agarrar un dinamismo, claro, por decirlo de una manera. Bueno, nos quedan pocos minutos, pero Pablo, una última pregunta, o quizá una penúltima. ¿Es viable la industria cultural? La industria cultural lo es. O sea, no todo es industria cultural porque no logra cierto punto de quiebre en el cual lo que es una actividad artesanal muy ceñida a un tema deviene en una industria cultural. El tema es que no tenemos tampoco información sobre eso. O sea, el saber cuánto pesa la cultura en el Perú, en el presupuesto nacional, no se sabe. Otro tema que estamos trabajando es, hemos creado incipientemente en el papel, estamos comenzando lo que se llama el observatorio cultural. ¿Qué es eso? Es saber cuántos centros culturales hay,
cuántos actores hay, qué actividades se hacen, cuánto de actividad cultural para poder tener una data fiable. Es fundamental. No tenemos una especie de periscopio cultural. Exactamente. Que es increíble que no tengamos, no tenemos, en esta época en el Perú. No, tú sabes, realmente, se puede saber muchas cosas sobre el nivel de sí, pobreza, de alimentación, etcétera, pero en términos culturales no sabes. Entonces, al no tener esta información, ¿cómo planificas? Claro, claro. Y también yo creo que falta cierto liderazgo. Lo dicen que hace muchos años aquí existía un festival fantástico que llegaba a todo el mundo en una época que además no era globalizada y que las noticias daban la vuelta al mundo, que era el Festival de Ancón, ¿no? Entonces, nos falta un poco recuperar esa cosa. Hace muchísimos años había juegos florales, claro, que cuando se canalizaban y se entregaban el 23 de septiembre eran noticias de primera plana en los periódicos, sí, claro, porque eran de interés real, ¿no? Y ese tipo de cosas como que habría que intentar recuperarlas. Yo lo sí te digo, Manuel, es que eso se va a hacer y yo soy un convencido de que Lima va a ser uno de los focos más importantes de la cultura en América Latina. Bueno, y supongo lo evidente, ¿no? Tú nos confirmarás, tenemos a Susana de aliada en esto. Mira, yo lo que digo a toda la gente del gremio cultural, lo que estamos viviendo en cultura con Susana Villarán como alcaldesa, eso no se va a repetir. Me explico, es un momento especial. O sea, ¿no? Es una razón, sí, más para salir mañana en 8 días. Sí, sí hay razones para tener mucha confianza en eso, ¿no? Y yo sí creo que es este impulso de la gestión municipal en la cultura va a dar mucho que hablar y va a dar resultados, ¿no? Pedro Pablo, bueno, un gusto que hayas estado acá. Regresa, tú deberías tener aquí un programa de la mula con el municipio. Lo harías muy bien, la verdad. Y dale un abrazo a Paulito. Bueno, gracias, sí. Gracias por estar aquí y nosotros nos vemos el próximo viernes. Gracias por seguir conversando.